Hola bonita, ¿cómo están? Yo soy Evo Pelletier y otra vez regreso con los videos. Perdón porque me tomé una vacación decembrina muy necesaria, porque ya saben que un drag es muy ocupado, nos estresa. Quería regresar con un vibe como más chill, más como más bonito. Entonces en este video lo que vamos a hacer es un get ready with me. Lo que voy a hacer es maquillarme porque al rato trabajo. Y pues mientras quería como platicar con ustedes, que fuera como un video muy a gusto entre ustedes y yo. Y pues nada, empecemos a convertirnos en una mujer. Voy a comenzar preparándome la cara con primer. Y pues ustedes, ¿cómo los trató el año nuevo? La verdad es que yo me puse muy locochona en la fiesta de año nuevo. Terminé muy mal. Entonces, este año decidí que ya me voy a relajar más, porque pues ya me estaba pasando de conguera, ¿eh? Y en realidad como que este año no, o sea, no hice como nada de las uvas ni nada de eso. Creo que es como el primer año en toda mi vida donde no hago ningún ritual. Ni siquiera tengo como propósitos o ninguna meta. Como que algo me está pasando muy raro este 2018 que no sé qué esperar. Como que los años anteriores ya tenía como proyectos y como que ya sabía como de algunas cosillas que iba a hacer con Margaret. Pero este año sí, no sé qué esperar. Quiero que sucedan muchas cosas. Seguir avanzando en YouTube. Quiero pues evolucionar con mi drag. Quiero como hacer muchísimas cosas. Voy a ponerme la base de Bisú, que como habrán visto en videos pasados, como que no me encantó cuando me la puse, pero justo ese día, o sea, como que después de la fiesta y todo, todavía se me veía muy bien el maquillaje, como que me gustó mucho la textura que me dejó, y de hecho la gente como que lo notó. Entonces últimamente he estado utilizando mucho la base de Bisú. La verdad me ha sorprendido más de lo que esperaba. Ay, no sé, como que he tenido como muchos pedos con mi drag porque últimamente he querido como salir un poco de lo que he estado haciendo. No sé si a veces les pasa como que están haciendo como mucho tiempo como la misma rutina y como las mismas cosas, entonces se empiezan a alterar un poco. Y eso siento que me pasó con mi drag. Estaba hosteando en el mismo lugar, estaba como todo el tiempo con las mismas personas, etcétera, etcétera. Es difícil hostear, o sea, como que es difícil tener que crear un look como cada semana y estar como en contacto con tantas personas todo el tiempo. Pues me estaba pasando que pues me estaba como, no sé, como abrumando mucho, entonces lo dejé un tiempo y ahorita como que volví. Últimamente he querido como intentar otras cosas y que pues no todo fuera como lo mismo del bar y como hostear y como que ese fue el último trabajo, ¿saben? Oigan, que por cierto, bueno, espero que hayan visto que saqué un calendario 2018. Las fotos las hizo Mario Aragón. Estuve, o sea, me tardé como 3 meses en este calendario, me esforcé muchísimo. 90% de los vestuarios los hice yo así desde cero. O sea, fue muchísimo trabajo y pues lo pueden comprar conmigo. Si están en la Ciudad de México, nos podemos ver, se los puedo enviar. Hay lugares donde lo pueden comprar, los voy a dejar en la caja de descripción, pero uno es Ramona, que está en el centro. Y otro es Destructible, que está en la colonia Roma. Creo que es un producto que vale la pena. Tiene como fechas como importantes para la comunidad LGBT, en eso también como que quería que fuera importante para el calendario. Pues más que nada apoyen la economía local, amigas. Como hoy es noche de los 90s y voy a hacer un show como noventero, ochentero, retro, quiero hacer algo muy Spice Girls, ya saben. Pero pues voy a empezar con los ojos. Oigan, por cierto, también pónganme en los comentarios qué maquillaje les gustaría que hiciera. O sea, por ejemplo, ya tengo el de Sailor Moon, que muchas personas me lo han pedido. Me gusta mucho como hacer este pedo de caricaturas y como tener una referencia que pueda como recrear, pero como a mi estilo. Eso me gusta. Entonces, si saben de algún personaje, si saben de algún estilo que les gustaría ver, por favor pónganme en los comentarios. Como en los 90s no era como muy, era como este pedo de lo que llaman girls doors, que son como nada más un color. Pues le voy a dar como tantita profundidad, pero creo que sí solamente lo voy a hacer de un color. Oigan, esto es una primicia. Ya estoy escribiendo mi segunda canción, así que estén como muy, muy atentos a esto también, porque si les gusta la más perra, se les va a encantar. Pues ahora sí, zorras, que vengo furiosa. Mira mis pinches chichotas. Va a ser una canción muy políticamente incorrecta. Como yo. Por cierto, estoy utilizando el cuarteto de Bisú, el que siempre uso. Entonces voy a utilizar el rosa para darle un poquito de profundidad. No se va a ver rosa, pero va a ser que se mezcle con el azul y se vea como moradín.
usualmente siempre me hago como los ojos un poco más rasgados, siempre me subo como la sombra para acá. Pero hoy quiero experimentar a ver cómo se ve un poco redondo. Ahora voy a utilizar, justo me compré este como paquete de Stila de los glitters. Este se llama Diamond Dust. Mira, tiene una pigmentación de no mames. Entonces nada más lo voy a utilizar tantito como en medio para darle como más profundidad. Y que se vean que tengo unos ojotes así enormes. Ay, ¿ustedes cómo se pasan Navidad? Porque yo siempre... Ay, es que mi familia es... Es difícil mi familia, ¿qué quieren que les diga? Logan, a uno nos pasa que tenemos unas familias muy conservadoras, entonces, pues una que es jota, feminada, es una mujer. Luego es difícil, o sea, por ejemplo, tener las uñas pintadas y así, mi sobrinita así de, ¿por qué tienen las uñas pintadas? Es de mujer y yo así como, girl. Soy una mujer. Este año tuve muchas como reunioncitas con mis amigas. Mis amigas drags, el KKK, como... mis amigas de la secundaria, etcétera, etcétera. Todo este como pedo de que no me la paso bien con mi familia, pues se compensa con que tengo amigos muy, muy padres. Ahí en casita, pues igual les puede pasar que lo mismo en la familia, que como que se sienten atrapados como en este pedo. Lo único que les puedo decir es que creo que los amigos siempre... Es como tu familia por elección. Como que denle la importancia que merecen. Y ahorita me voy a callar tantito porque no quiero que me queden chocas las cejas. Otra cosa que amo, muchísimas gracias por este 2017, que muchas personas me han mandado fotos de que se maquillan con mis looks, que se inspiran con mi maquillaje. Creo que es de las cosas que más disfruto. Luego es como algo difícil como planear un video, planear como un look, como todo este pedo. Pero es muy padre ver que se recompensa con ustedes como mostrando interés y mostrando que les gusta hasta el grado de como de que lo recrean. Y pues va a pasar a la parte de abajo. Uy, no, les tengo así. Ahora este video se llama Favoritos del 2017. Les tengo un descubrimiento muy bueno. Este es el Verónica. Me vale que me juzguen que sea Verónica. Se llama True Illusion Concealer. Es un corrector blanco líquido. Buenérrimo, ¿eh? Pero uso como para abajo de los ojos. Si quiero como poner detallitos blancos, es cremoso y me ha funcionado bastante bien. Entonces, si son como de las drags que se hacen como el ojote como súper blanco, este les va a salir muy bueno. Ahora voy a usar un rosa porque mi color, mi outfit de hoy es como rosa azul. Entonces quiero como siempre reflejarlo en mi maquillaje. En febrero voy a estar en la teatrería. En mis redes sociales voy a poner como toda la información. Voy a estar dando es como un performance en el aparador de la teatrería. Va a estar muy emotivo, va a ser muy bonito. Ya lo estoy preparando. Pero pues sí, o sea, creo que todas mis metas como drag van ligadas a este pedo de que no quiero que mi carrera como drag sea en un bar. Porque emocionalmente es muy difícil trabajar de noche, ¿saben? O sea, como que es padre la fiesta y así, pero ya cuando se vuelve trabajo es como, ugh. Oigan, y me siento muy contento de cómo ha estado evolucionando el canal. Me gusta mucho hacia dónde va, como la dirección que tomó. Porque, o sea, como que hacer YouTube no es para ser YouTuber, sino es como para que conozcan mi drag. O sea, es como un camino hacia que conozcan mi drag. Desde que tomé esa decisión, creo que me ha gustado mucho más como lo que he estado haciendo en el canal. Y sí, espero que a ustedes les esté gustando mucho este pedo. O sea, lo han recibido bien y eso me gusta y estoy muy feliz. Y eso me impulsa como a seguir haciéndolo, ¿sabes? Nada más me voy a callar, no voy a decir nada porque voy a hacer la nariz. Y pues como mi show es como mezcla 80s-90s, me voy a poner chingos de blush. Porque pues más que nada es de lo que se usaba, ¿no? Y me lo voy a llevar hasta arriba. Y pues ya, nada más me voy a poner mis pestañas, la peluca, el outfit. Y ahorita regreso con ustedes. Y pues este es el resultado final, como podrán ver. Voy muy Baby Spice. Como que este es mi lookcito de hoy.
Yo peiné esta peluca por si quieren como un tutorial de cómo hacerlo, pues nada más, es como muy, muy fácil, ya se los explicaré. Espero les haya gustado mucho este video, espero sigamos juntos este 2018, va a estar muy padre. Estoy seguro que les va a emocionar. Y pues ya saben, suscríbanse por favor, si no lo han hecho, díganle a todos los amigos que se suscriban. Compartan mis videos. Hagan que todo el mundo conozca a Margaret y ya. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden que valen 1000 y ya. Besties.